Pocas ciudades han sido consideradas dignas de ser habitadas por los dioses, más habituados a las esferas celestes que a los dominios humanos. Teotihuacán es una de ellas, y para haber alcanzado el rango de ciudad mítica, tuvieron que transcurrir 1000 años de civilización, que hoy se respira entre sus amplias avenidas que marcan los rumbos del universo y cuyo esplendor emana de plazas y pirámides, penetrando muros estucados de imágenes primitivas de la naturaleza y figuras de un mundo espiritual casi olvidado. Urbe divina y urbana, plena de calles y habitaciones, que vivió una actividad ferviente, a la cual entraban y salían hombres y mercancías hacia el Valle de México, Puebla, Tlaxcala e incluso hasta la Mixteca y Tehuantepec. Siglos después de abandonada, otros pueblos llamaron al sitio Ciudad de los Dioses. No sin razón, pues su existencia estuvo regida por profundas convicciones religiosas y normas de vida en torno a los ciclos de la naturaleza, la siembra, la cosecha, la lluvia y una cosmogonía de estrechas relaciones fenomenológicas cuya expresión calendaria y astronómica se reflejó en la construcción de la ciudad. Las pirámides son escalonadas y se dividen en cuerpos horizontales para servir de plataforma a un templo. Estos niveles son, además, elementos simbólicos de los supramundos a manera de una montaña metafísica. Su cuadratura es expresión de la naturaleza dominada, de lo armonioso e inmutable, sin dejar de ser emulación de los cerros o morada del agua. Las pirámides teotihuacanas hacen de su silueta un sello de taludes y tableros que se repiten a manera de canto sagrado. Al hablar de arquitectura teotihuacana, tenemos que empezar explicando qué son el talud y el tablero. El tablero son dos elementos arquitectónicos que fueron implementados en Teotihuacán. El talud no es más que una pared inclinada y el tablero es una pared horizontal, pero al combinarse, hacen posible la construcción de grandes edificios. Estos componentes marcaron la pauta a seguir en la arquitectura mesoamericana. El centro ceremonial, trazado como un gran símbolo de dos ejes, el norte-sur, denominado Calzada de los Muertos, del que parten como alas de una mariposa, edificios, palacios, plazas y adoratorios. A la cabeza la gran pirámide de la luna y a un costado la mole inmensa de la pirámide del sol, dualidad creadora de la naturaleza y de los hombres que levantaron los muros de Tezontle, Cal y Canto. La calzada de los muertos queda trazada en su parte norte. Posiblemente se inician también las avenidas este y oeste. Es decir, la ciudad adquiría su forma definitiva en cuanto a sus grandes ejes, con un plan cruciforme y la división en cuadrante. El templo de Quetzalcóatl y el gran conjunto quedan al sur del río San Juan, que cruza la calle de los muertos. El templo del que solo queda la fachada de poniente es uno de los monumentos más ricamente decorados y suntuosos del México antiguo. Tiene 6 cuerpos escalonados, cada uno con un pequeño talud y un gran tablero.
En el centro de la fachada poniente, una gran escalinata tiene las alfardas decoradas con cabeza de serpiente en alto relieve. Los taludes también están decorados con serpientes, pero aquí en bajos relieves y con el animal completo. Las colas con los cascabeles están hacia los extremos, mientras que las cabezas se dirigen hacia la escalera central. Los oídos se muestran como si tuvieran agua y aparecen rodeados de conchas y caracol. En el fondo de los tableros también hay enormes serpientes acuáticas, cuyas cabezas en alto relieve forman uno de los dos motivos principales de la decoración. Emergen de una especie de cola de plumas y su boca abierta muestra los feroces dientes. El otro motivo, también en alto relieve, es más difícil de identificar. Se ha dicho insistentemente que representa a Tláloc, dios del agua. Toda esta espléndida piedra admirablemente cortada, ajustada y tallada, estaba pintada en vivos colores, de los que aún se conservan restos. Lo mismo ocurrió en otros lugares. En el edificio adosado a la Pirámide del Sol, construyeron también los teotihuacanos una gran fachada íntegramente esculpida. El encalado de los muros permitió cubrirlos de pintura mural mediante numerosos frescos. En el mundo mesoamericano, numerosos edificios están orientados hacia el este o el oeste, direcciones claramente relacionadas con el curso del sol. Era forma no solo de venerarlo, sino también de alentarlo en su carrera, impidiendo que durante la noche lo devoraran los tigres de las tinieblas. La Pirámide del Sol, de base casi cuadrada, 220 metros por 225 metros, está formada por cuatro cuerpos inclinados con una altura total un poco superior a 63 metros. La pirámide está constituida casi por completo de barro, el exterior revestido de piedra simplemente cortada pero no pulida. La parte delantera de la pirámide no da directamente a la calzada de los muertos, sino a una plaza rodeada de otros edificios. Teotihuacán es una gran ciudad con una superficie que llegó a ser de 20 kilómetros cuadrados. La ciudad debió de haber sido impresionante por la grandeza de sus conjuntos y los imponentes edificios. Seguramente sería la base de la atracción estética y emocional que durante tanto tiempo ejerció la religión teotihuacana. Creemos que llegaban numerosos peregrinos a pedir favores a los dioses, y como los turistas de hoy, contribuían al auge de la ciudad. En la actualidad, la fuerza espiritual de las pirámides atrae a miles de personas a un festival de evocación de la primavera, como tiempo de renovación, de cosecha e inicio de los ciclos.
frutos.